Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De antología! ¡Hazard!
marcaron igual. Fantástica, fantástica atajada. Enorme cabezazo. Cabezazo en fin de los defensores. Estaba enfrente a la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Kane. Esta es muy buena. Le pega desde ahí. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Payet. Neymar. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. McTominay. Douglas Costa. La patea hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Está habilitado. Y la manda adentro. Dybala. Cuidado que está muy buen. Dispara al arco. Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Busca colarla. Sigue manejando la pelota fuera del área. ¡Kane! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. No tardaron mucho en abrir el marcador. ¡Oportunidad de gol! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Y va para adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Y ahora tiene Kane. Cristiano Ronaldo. Payé. Sigue avanzando. Messi. Payé. La mete por ahí. Y la pelota la dejó para despejar. Intenta alejarla de la zona de peligro. Esta es la oportunidad para Payé. Tremendo impacto el balón. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Realmente están metiendo mucha presión. El remate de aire fue genial. Primero pensé que solo iba a tocarla. Pero qué... ¡Atención! ¡Aquí hay mucho peligro! Dybala. Tiene un largo trazo hacia adelante. Intenta filtrar. La metió correctamente. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Lo salva el poste! ¡Hizo hacerlo imposible! ¡Una lástima! ¡Qué pedazo de gol nos hubiera regalado! Se emplea a fondo en el costado. La recupera. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La juega hacia adentro. Hazard. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y es una falta. Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. Come la tajada y bueno,
La verdad es que el intento valió la pena. ¡Atención que ya le pegó! La pelota fue muy desviada. Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesaño. Aprovecha el espacio abierto. ¡Douglas Costa! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La mete por ahí. Acá está el arquero con la pelota. Lindelof. Busca colarla. ¡Douglas Costa! ¡Qué gran juego de piernas! McTominay. Recibe una última advertencia. Sabía que se estaba arriesgando, señor Martinoli. El árbitro estaba muy, pero muy atento, ¿eh? Lo intentó. ¡Messi! A este muchacho no lo para nadie. ¡Qué calidad tiene en los pies! ¡Impresionante! Ven cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. Solo hay un gol de diferencia. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Mats Hummels. La mete por ahí. La cruza al centro. ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Ahí está el peligro y ahí está el jugadorazo. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Hazard intenta filtrar. ¡Qué entrada tan contundente! Suena el silbatazo. Es momento de medio tiempo. Una vez más a jugar. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. Dybala. Y ahora la tiene Messi. La mete por ahí. ¡Qué buen juego de balón! Y juegan hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Kane mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Busca a su delantero. Ninguno de los dos equipos conserva el balón. La pasan para el portero. Monier. Decide ir largo. ¡Casa! ¡Una tajada sobresaliente! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¿A quién irá dirigido? Nefasto. Hazard aprovecha el espacio abierto. Filtrada. Payé. Cristiano Ronaldo. Lindelof. Ya se jugaron 60 minutos.
Forzaron saque de banda. McTominay. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Y va para adelante. Dispara largo. Vaya descuido. Le pega portería. Ese impacto se quería meter del poste izquierdo. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. Dybala. La mete por ahí. Busca colarla. Dybala. Cortó el pase. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Hazard. Le envía larga. Messi. Se emplea a fondo en el costado. Tenía que elegir entre cometer la falta o dejar solo al portero en un mano a mano. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Aquí tenemos una doble sustitución. Es un cambio importante. El entrenador lo tiene muy claro. ¡Con qué potencia le pegó! Aprovecha el espacio abierto. Y le marcan el fuera de lugar. Y salió el balón. Va hacia el centro. ¡Vuela y deja! ¡Una tajada maravillosa! Esta no es una tajada cualquiera. Eliminados gracias a una contundente defensa. Werner. Intenta filtrar. Bien pensado. ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Impacta la... Justo en el ángulo, sabía por instinto en dónde estaban todos, no lo pensó, gol espectacular. Las cosas vuelven a estar como al principio. Este gol es de una inyección de energía brutal. ¿Les alcanzará para lograr la victoria? McTominay. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de... ¿Qué? Balón largo por arriba. La tiene y se abre un espacio. Hazard logra meterla. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos.
La ha recuperado. Pelota al hueco, qué bien la vio. Gran oportunidad que tiene. Dybala. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Busca a su delantero. Messi. Busca con la... ¡El pegó directo! ¿Será que esa fue la buena? Igual tienen una oportunidad para definirlo. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. No queda mucho tiempo. Hazard deja al rival patidifuso. La recupera. Messi. La mete por ahí. Es Martial. Ese fue un muy buen tiro. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. El árbitro suena su silbato, se acabó. Nadie pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico. Los dos equipos se quedaron cortos, así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.